tranza, súbditos, los saludos, soy Dios, el escorpión dorado. Tenemos un pinche video que ustedes me estuvieron chingue, jole, durante putos millones de años, cabrón. Y por más que lo pinche quería evitar, güey, ustedes me están chingando, güey. Y por eso les voy a dar 50 cosas sobre mí, el escorpión dorado. Me han cerrado 2 veces mi cuenta de Instagram y aún así me la pinche pelan, güey. Tengo más de 1 millón de seguidores y qué pedo, pendejos. Y aparte me la cerraron por pura pendejada, güey. Pinche imagen así toda culera y un escorpión con tuercas. No mames, pendejo, pinche criterio estúpido, no mames. La primera cuenta del Twitter del escorpión, pues valió madre, güey, porque pues la quise cerrar así de huevos, ¿cómo ves, güey? Como me están chingando tanto, güey. A la verga. Entonces esa que están viendo es nueva. Por eso los pinches números están así todos pinches raros, güey. Mi música favorita, Los Ángeles Azules. En una rosa está. Biscuit. Claudio Yarto. No puedo más. No puedo más. Chico a mi lado no está. Imanol, su primera etapa, su primer sencillo. Canica, wow, como canica me traes. Marilyn Manson. Tatiana, también, el segundo disco específicamente. Y el sencillo ese nuevo de ¡no me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡Así cochina me voy a quedar! No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón. ¡Así cochina me siento mejor! ¡Ah, Juanito Farías también, gran artista! Link 182. Big Boy. Quiero volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl. Mis ojos lloran por ti. Miga. Ari Boroboy, pero nada más así en solista. No mames, gran disco. Yo sé qué es lo que le pasa a Lupita. Sí, el de la canción. ¡Que le pasa a Lupita! No sé. Yo sé qué le pasa y yo se lo hice, pendejos. ¿Te acuerdas la canción esa de Carmen? Se me perdió la cadenita. Yo se la chingué. No se te perdió, pendejo. Yo te la chingué. Comprobado, soy el único ser en este pinche mundo que sé chiflar y comer pinole. Solamente una vez me he equivocado y fue cuando pensé que me había equivocado. Pero no me equivoqué porque sí tenía razón y entonces no estuve equivocado. Pero fuera de eso, soy perfecto. Si ustedes se han preguntado por qué las rosas son rojas, si son rosas, porque yo lo decidí. A huevo. Otra de mis grandes decisiones gramaticales fue escribir todo junto separado y separado todo junto. Si alguien le tiene que agradecer es a mí, de nada. Cuando entro a un museo, lo primero que me dicen, por favor, toque. A huevo. Así como tu mamá o tu hermana. Pinches putas cosas, tóqueme, pinches cosas, tóqueme. Mi personalidad es tan magnética que no puedo traer tarjetas del hotel o tarjetas de crédito porque si no ya valió madre. Lamentablemente o afortunadamente para algunos, todavía no inventan el olor en video. Pero si alcanzaron a percibirlo, yo sudo así como a bombones, güey. Como algodón de azúcar combinado con pene. Por eso se te antoja tanto, pendejo. Cuando las personas me conocen, la ponen en su currículum. El huevo así, ah, sí, estudió tal, a trabajar. Ah, conocí al escorpión dorado, no mames, eso me hubiera dicho antes, güey. Mi risa y mi humor es tan contagioso que tengo entendido que algunos países están desarrollando la cura en este momento. En la escuela alguna vez un pendejo se llamaba Alberto, me copiaba ya en los pinches exámenes de física. Hoy lo conocen como Einstein. ¡Chinga tu madre, Einstein, donde quiera que estés! Sí, tú, el de los audífonos. ¿Para dónde apunta la flecha de la diana cazadora? No, pendejo, no tiene flecha, güey, porque yo se la quité, a huevo. Cuando estaba en la escuela, a mí era el único que lo dejaban correr, empujar y gritar. ¿Qué hubo, le pendejos? En clase, a mí el profesor, la maestra, me pedían permiso para ir al baño. Qué pesado. Soy el único ser que ha hecho reír a la llorona. Típico, cuando voy a un restaurante, los meseros son los que me dejan propina. Mi número de la suerte es el 69, sobre todo el moderno. En la chupa mientras yo me duermo. ¡Ándale, no te la sabes! Es nueva esa. Por lo general a mí no me gustan los deportes de pobre. A veces los practico pues, para relacionarme con mi pinche pueblo, güey, como el pinche pambol y esas pendejadas. Pero lo mío es, en primer lugar, el table dance.
En segundo lugar, el polo acuático. En tercer lugar, el polo del pinche caballito. Así, y también la rayuela. Fuera de eso, no me gusta el deporte. Por cierto, correr es para cobardes. Y sudar es para nacos. Cada semana recibo así tributos gráficos a través de los pinches diseños que me hacen, o físicos, de parte de gente de todo el pinche planeta. Millones y millones y millones de pinches tributos de gente famosa y de gente no famosa, güey. A huevo, güey. Repapalotando, mueva. Repapalotando, repapalotando, mueva la chichita. El paso del peluche, el paso del peluche. Actualmente poseo 4 fases del escorpión dorado. Fase 1, escorpión dorado. Fase 2, super escorpión dorado. Fase 3, escorpión dorado ultimate. Fase 4, dios supremo. Me encantan las pinches bebidas energéticas. Actualmente existe el rumor que está desarrollando una como tributo al dios el escorpión dorado. ¡Ay, güey, agave! ¡Ay, es nueva, pendejos! Antes de comenzar a filmarse la serie de Breaking Bad, güey, mi amigo el Walter White llegó y me pidió clases. Yo le enseñé a cocinar. Para todas las personas que piensen que son el centro del universo, les digo, aplíquense, pendejos, porque su dios, aunque no lo crean, soy embajador contra el cáncer infantil. Por si no lo sabían, el dorado es el color oficial contra el cáncer infantil en México. Soy el ser con más colaboraciones en la historia de todo el pinche YouTube del puto mundo entero. Yeah. Solamente superado por un cabrón que es una pinche verga, que ese sí le tengo respeto, el Alex Montiel. Ya dije su nombre y no lo quiero gastar, porque si no se enoja Alex Montiel, pero es una verga. A veces cuando necesito limpiarme la cola o los mocos, uso billetes de $100. Muchos no lo saben, pero tengo esqueleto de adamantium. Siempre amanezco guapo, pero hoy exageré. La vida debería de medirse por las veces que has visto a tu dios el escorpión dorado. Dicen que si me ves en la calle grabando, es de buena suerte y podrás tener hasta 10 minutos de orgasmo cada vez que tengas sexo. Mi peluche en el estuche es patrimonio de la humanidad. Soy la nueva octava maravilla del mundo. Me mide 19 centímetros cuando hace frío y está dormida. Marta Gareda perdió su virginidad conmigo. Carla Sousa también. Aislinn Derbez también. Perdón, Eugenio. Yo sé dónde está la mamá de Luis Miguel, pero no les voy a decir pendejos. Dicen que si pronuncias el nombre de escorpión dorado 3 veces en voz alta a la medianoche con una lámpara, una botella de mezcal, unos calzones rojos, un calcetín de un color y otro de otro, bajo la luz de la luna, se te cumple cualquier deseo. Yo fui el primer ser que le puso piña al pinche taco al pastor nomás por chingar. Un día me emputé tanto que le metí un putazo a una pinche pared, un pinche edificio ahí todo culero que ahora le llaman la Torre de Pisa. La mayoría de los personajes de Marvel y de pinche DC y de todos los pinches cómics están basados en el escorpión dorado. True fact. Ustedes saben que yo siempre he existido. Lo inventé todo. Pero en el 2019 se cumplirán 10 años de que públicamente les permití mostrarme ante sus ojos. Mi amigo el güero no pudo estar, pero está... Güero, me la pela. Me la pelmina. Soy el único que se ha tomado el tiempo de festejar a Santa Claus. Yo le doy regalos al Santa. Dice que si te clavas en mi mirada podrías ver todas las constelaciones del universo. Mi jugosidad es una adicción que es imposible quitarse. Existe una categoría en el Oscar con mi nombre para gente chingona. Si no la conoces, es que no eres chingón. Una eyaculación mía es suficiente para alimentar a toda una nación. Espero que les haya gustado mis pinches 50 cosas sobre mí de mí mismo. Porque soy la pinche reata andando, güey. Soy el peluche en el estuche más jugoso de todo pinche internet. El dios de omnipresente. De la pinche sociedad que se excita cuando me ve. Ya lo sabes, suscríbete a mis pinches canales. Todos los martes y todos los jueves tenemos nuevo video. ¡Como frutas y verduras! Si yo no anuncio nada aquí en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook o aquí en mis pinches canales, no existe, cabrón. No lo voy a hacer, cabrón. No voy a estar en ninguna parte que para que no te pinche engañen. Hasta ahorita nada más el 22 de septiembre en el Club Media Fest México y el 10 de noviembre en el Entel Media Fest allá en Perú. Fuera de eso, ni madres. Y si hay, yo se los digo en las redes sociales oficiales. Nos vemos, súbditos, súbditas. Tóquense viendo mis videos y recuerden, ¡peluche del estuche! ¡Ay! Cachete, cachete, besito, besito, cuellito, cuellito, pechito, pechito, ombligo con ombligo y vamos para abajo. La cumbia menea las nachas hasta que a mí se me pare la rija. La cumbia, la cumbia.